Colímetro se realizaron alrededor de 111 pruebas, de las cuales 97 fueron del sexo masculino. De los vehículos únicamente fueron dos para la pensión, y fueron 17 los que fueron liberados por sus familiares. Y pues hasta ahorita pues estuvo bien, estuvo tranquilo dentro de lo que cabe. Se nos complicó un poco por los desfiles que hicieron de la Semana Nacional de las Trocas, pero dentro de lo que cabe pues estuvo tranquilo en lo que es incidencia de hechos de tránsito.